Las autoridades encontraron 275 paquetes de cocaína en una avioneta que se estrelló la madrugada de este jueves entre Oviedo y Pedernales. Según un reporte extraoficial, el aparato marca Segna entró a territorio dominicano procedente de Sudamérica y su ocupante se vieron obligados a hacer un aterrizaje forzoso tras ser perseguido por un avión Super Tucán. Estos últimos huyeron y a media mañana las autoridades trataban de localizarlo en la zona. Este fue un boletín de noticias en voz de Luidin González. Gracias a LED House. Es tiempo de ahorrar. Más iluminación, más ahorro. LED House.